Si eres fan de Alice Cooper, probablemente lo que más te guste de él y de su música es que actualiza constantemente su estilo de rock clásico, se acompaña de grandes músicos y hace giras espectacularmente teatrales. Una fórmula mágica que lleva 53 años llevando a cabo con gran éxito en la industria musical y que con 69 años de edad sigue siendo un artista que en vivo es aún un ídolo de varias generaciones. Su último trabajo, 27º LP más concretamente Paranormal, fue publicado el pasado 28 de julio, producido por Bob Ezrin y con colaboraciones de los músicos Larry Mullen de U2, Billy Gibbons de ZZ Top y Roger Glover de Deep Purple, además de algunas canciones en vivo grabadas durante el concierto de 2016 por los músicos originales de la banda de Alice Cooper, Neil Smith, Dennis Dunaway y Michael Bruce, la Alice Cooper Band. En líneas generales, este álbum puede convertirse en uno de los imprescindibles de su discografía. Se compone de 10 temas de Alice Cooper en solitario, los cuales, según el propio cantante, no siguen un hilo conductor común, pero está orientado para sus fans de toda la vida. 2 canciones nuevas de la era de Alice Cooper Band y 6 versiones en vivo de grandes clásicos. Se trata, en resumen, de un trabajo compuesto por, digamos, 2 discos en uno. Durante los 12 temas que lo componen, se nos invita a realizar un viaje a través del tiempo, con un sonido actualizado, con momentos muy inspirados y manteniendo el interés y la diversión durante todo su minutaje. Rock psicodélico, oscuro e impregnado de ciertos tintes de aquella rama progresiva tan propia de los años 70. En cuanto uno pone el disco, en los primeros segundos de escucha del primer tema que da nombre al disco, en ese punteo que se ve reforzado por unos furiosos guitarrazos, vienen a confirmar que nos queda Alice Cooper para rato. El tema arranca con esa atmósfera típica de Alice en su faceta más teatral, tema que evoluciona de menos a más, con cambios de ritmo. Es un tema insignia, una amalgama de ritmos y atmósferas que se separan y se juntan bajo un efectivo arpegio que es el hilo conductor de todo el tema. Dead Flies comienza con un ritmo blues rock rastrero y macarra, con una melodía pegadiza y un slow down hard rockero. Rock desenfadado y divertido para este segundo tema. Fireball, un tema con la voz de Alice en sonido mono, como de fondo a los riffs de las guitarras y una base rítmica fantástica. Otro tema pegadizo de esos que te enganchan desde el principio de la escucha. Paranoiac y Personality, el primer single, son de esos temas aparentemente simples que van enganchando a medida que los escuchas. Su estructura con un arranque misterioso, un ritmo pesado, coros intensos, un estribillo pegadizo y un solo redondo. Falling in Love posee un ritmo que solo Billy Gibbons de ZZ Top podría conseguir. Lo convierte en esos temas rockeros de carretera que te llevarías de banda sonora en el coche. Corte 100% sureño, con un solo magistral y una batería potente acompañando a Alice en un tema de los mejores del álbum. Dynamite Road es un tema corto de hard rock con tintes de sonido country. Alice en estado puro con su característica versatilidad, que hace lo que le viene en gana y que todo suena bien, convierte este en otro tema de carretera, instrumentalmente complicado y con un gran solo. Private Public Breakdown empieza con un riff machacón, con un medio tiempo de 3 acordes principales a lo largo del tema. Quizás es el corte más flojo si lo comparamos con el resto del álbum, no es demasiado destacable, con una base instrumental muy sencilla pero efectiva. Holy Water contiene un ritmo pegadizo muy de Charleston en su versión más rockera, que nos deja otro gran estribillo. Un tema festivo que personalmente me recuerda a los programas americanos de telepredicadores por su teatralidad. Muy bien llevado entre coros y trompetas, increíbles punteos y un solo magnífico por su distorsión y su técnica. Rats es un sencillo rock and roll de los de toda la vida, potente y con un estribillo perfecto para corear en directo. Denota las influencias de Alice Cooper, muy en la onda de Motorhead o Los Ramones, con un solo de guitarra que pone la guinda en el pastel. The Son of A es el tema lento del disco. Se trata de un corte atmosférico, críptico, oscuro y decadente con aire a los años 70. Los 2 tracks siguientes, Genuine American Girl y You and All Your Friends, son los temas que grabó con la Alice Cooper Band, con quienes llevaba sin grabar desde 1974. Genuine American Girl pone a Alice en la posición de un adolescente en primera persona, con un aire muy americano tipo Beach Boys o The Wonders, un rock tremendamente melódico y pegadizo con el que te visualizas en primera línea de playa. Por otro lado, You and All of Your Friends tiene tintes de The Who o los Sex Pistols, un estupendo cierre que aporta una juvenil frescura a pesar de su corte clásico. Continúa con 6 versiones en directo grabadas en Columbus con la banda actual de Alice Cooper, de grandes éxitos que han marcado su carrera como Schools Out o Feed My Frankenstein, con gran calidad de grabación. En resumen y como conclusión, un disco que puede colarse entre los más destacables de Alice Cooper, que nos demuestra que está en plena forma pese a su edad, con un alto nivel y sin dejar el estilo más clásico del showman y cantante de lado.
un disco sorprendente, rico en sonidos, que patearía mil culos en el sector discográfico como prueba de que este señor aún nos dará mucha guerra y muy buenos discos.